Eso cuando la saca. Bike lane. It means you gotta get there right too. Esto aquí es una tranquilidad. Caminar, despejarse de todos los problemas y dolores de cabeza. Solamente los árboles, los pajaritos, la naturaleza, que debemos apreciarla y no la apreciamos. Aquí no hay revolus. Aunque se escuchan unos trocecitos por ahí dando jiversa, lo más seguro son los que están encargados de mantener este lugar en buenas condiciones. ¿Me sentí una gotita? No. A little hill, una cuestita aquí chiquitita. Maple tree. Lo dice Hill. Podríamos haber traído el cajo para acá y parquearlo aquí. No te traigo. ¿Te acuerdas cuando vinimos aquí y esto estaba todo en tierra? Yep. Mira cómo ha florecido. Lo estaban arreglando, remodelando el camino. Y estaba todo en tierra. Está nublado, pero está bueno. No creo que caiga. Nosotros estamos en el red loop de la camino rojo, la vuelta roja es la más larga, si no me equivoco. Maybe hay otra que es más larga, pero eso ya te lleva a otra área. Tienen una amarilla, me imagino que esa es la intermedia. ¿Y cuál es la otra? ¿Una azul? No. Azul. La azul es la más chiquita, yo creo. Hello. No hay sunshine. Estoy hincho más que esto. I'm recording, honey, from my chest.
This is what I'm doing. Mira ese palo como está, se está pegando. De abajo para arriba. Yep, muchos tipos de árboles aquí, diferentes tipos de árboles. Maple. No sé cuáles son los otros. Están marcados con los nombres. No, gente, no creo que dice aquí. Me viene chupacabra. Yo escucho agua. ¿Qué camino es este? Ahí hay un camino. So, si uno coge para ahí, encuentras agua y sales a otro, maybe al principio donde nosotros empezamos. Están corriendo. Yo corro también, pero hoy no. Oye, me parece que esto fue el agua bajando, mira. Yeah. Y era un chojo. Eso mismo, ¿eh? Era un chojo de agua. Eso fue cuando la lluvia. Así mismo hago yo, cojo y cuando llego ahí, paro. Todavía estamos subiendo. Esta es la cuestita más heavy duty, pero no es tan mala. Pero es la más larguita que hay. Te saca un poquito de aire. Aquí algunos árboles están marcados con rojo, que estamos indicando que estamos en la vuelta roja, en camino rojo, en caso de emergencia, de tu llama. Me doblé un tobillo, no puedo caminar, estoy en la camino rojo. Hasta acá vienen los bomberos. Subimos. Jackie, tú puedes. Yo voy a ti. Mira lo que llegamos. A la reserva de agua de Farmington. West Hartford. Farmington Avenue, West Hartford. Wait. That's a blue trail. Access to blue trail. Ah, ese ya tú necesitas ahí un palito para aguantar. Qué chulería, qué belleza. Con la lluvia que hubo ayer, esto debe haber tenido bastante agua porque se escucha por ahí cuando se llena. ¿Qué es una piedra? ¿Qué es eso? Una piedra. Un palo, una piedra. Un palo. Mira qué belleza. Mira para allá abajo a ver qué es lo que se está escuchando. No se ve. No se ve, ¿no? Pero se oye con compresión. Hey.
quieres. Qué tranquilidad, ¿eh? Me perdió. I'm right here. Are you anywhere? Here you are. Fall on your face. You fall on your face. Face. How you feeling? ¿Está bien? I'm great, honey. I'm great. Esto aquí yo lo he visto sin agua, cuando lo estaban arreglando o reconstruyendo. Esto no había agua, eso estaba seco ahí. Mira lo que viene aquí. Esta sí, ahora sí que se me había olvidado, esta es la cuesta más. Donde vinimos con tu maya aparece una serpiente. Oh, sí. Esta es la cuesta más empina. Bajando. ¿Ah? Un quito. En la piedra allí. No digo yo la cuesta. La cuesta. Sí. No la. No la piedra, la cuesta. No, pero digo, con tu maya. Yo sé. Esto aquí estuvo seco un tiempo cuando lo estaban reconstruyendo. Seco, no había nada de agua. Un roto bien grande. Miren qué grande. Que suena. Yo sentí algo en la pierna. Mira, mía. Deja que yo. Ahora yo no. Me voy a pasar por encima. No. ¡Ay! Red oak. Por aquí se han visto venaditos. Aquí está la otra división, el camino amarillo, el camino rojo. Al parecer para el camino amarillo no se permiten las bicicletas. Sí, se lo hacen por ahí.
porque no tienen. No tienen el de esta, pero bicicleta. Nosotros siempre vamos por el rojo. ¿Te acuerdas cuando llegamos por aquí, Nina se metió ahí al lago y se metió otra vez? Sí. Pero cuando llegó a casa, estaba comida de baja para otra. Bendito. Mira, ve. ¿Qué es aquello allí? ¿Un palo? Bueno, es un pájaro eso con las patas largas. ¿Una gacha? Míralo allí. Oh, sí, sí. ¿Qué está comiendo? Un pescado. Mira, sí, no, un pescado. Sí, that's a big fish, yeah. Wow. No le cabe en la boca. Parece que no. Estamos aquí. ¿Cuánto, cuál es la hora que tú tienes? Ya llevamos una hora. Una hora caminando, solo nos faltan como media hora o 40 minutos, dependiendo, porque como nos hemos detenido. Escucho la bicicleta, viene por ahí. Nos manda. ¿Qué va a hacer? Va suavecito. Eso es más cuidado de lo que coja. Aquí están pendientes los de acueducto. Los acueductos están por ahí. Mira, un camino secreto. Este es el Yellow Loop, por ahí es que saldríamos. Si hubiésemos cogido el Yellow Loop, saldríamos ahí. Esa división. Seguimos por allí. ¿Qué pueden? ¿Te empuja, Chavi? No, me están picando. Ya dice, ya están picando los mosquitos. No están picando más, eso es el sudor de ella. Yo hablo bajito como si él me fuera a escuchar. Mira que si nos atacan las abejas, ¿qué vamos a hacer? We gotta go. What's up, bird? Una viejar. Esta es la gesta final. Hemos llegado y hemos completado una hora y 30 minutos.
y aquí fue donde comenzamos el beginning. And we are done. Nice walk. Enjoy the nature. Beautiful.